Les saluda Lili Torres, Fitness Coach. El día de hoy quiero decirte que vamos a quitarnos no más rollitos de espalda, queridas amigas, con palo de escoba. Tráete tu palo de escoba. En solo 5 ejercicios vamos a quitar esa grasita de la espalda. Esos rollitos se van con 5 ejercicios. Tráete tu palo de escoba corriendo para que hagas este ejercicio junto conmigo. En poco tiempo, recuerda que son efectivos, pero hay que hacerlo correctamente, con toda la actitud, sin estrés, y puedas hacer estos 5 ejercicios. Adiós, rollitos de espalda, no más rollitos de espalda. Tráete tu palo de escoba y únete conmigo, y si no estás en casa, envíatelo a tu perfil para que lo puedas salvar y lo puedas hacer llegando a tu casa. Queridas amigas, recuerden, vamos a comenzar siempre teniendo el abdomen contraído, siempre hidratadas, espero que estén tomando suficiente agua, y vámonos directamente con estos 5 ejercicios y nos vamos a ir en... cada uno va a ser 1 minuto, así que nos vamos con estos 5 ejercicios hacia enfrente y hacia atrás. Sí, estamos cerquita de nuestro torso hacia atrás para poder estar atacando esos rollitos de la espalda. ¿Listas, queridas amigas? Ahí nos vamos. 1, 2, 3, abdomen contraído. 6, 8, 10. 12, 14, eso, aprieta. Bienvenidas a No Más Rollitos de Espalda con Palo de Escoba. Mi nombre es Lili Torres y soy Fitness Coach. Y quiero decirte que tengo mi programa Reto 33 para que lo busques. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! Ya estamos en 40, nos quedan 20 segundos más. Y estamos atacando esos rollitos de la espalda. Solo 5 ejercicios en 5 minutos. ¿Qué tal, bellezas? ¿Vale la pena invertir 5 minutos de tu tiempo para quitarte esos rollitos de la espalda y el palo de la escoba? Todas tenemos un palo de escoba. ¡Vámonos! ¡Eso! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, nos vamos al siguiente ejercicio, corazones, y ahora en lugar de tener las palmas hacia abajo, las vamos a poner hacia arriba y vamos a subir nuestro palo de escoba y ahora hacia atrás. Sí, vamos a hacer el mismo movimiento, pero recuerden, pegado nuestros codos hacia el torso lo más que podamos. ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, aprieta, abdomen contraído, derechitas, 6, 10, 12, jala, 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 abdomen contraído, hacia arriba, y ahí estamos trabajando. Yo siento ya esa área de la espalda trabajando, esos rollitos de la espalda molestosos, para que se te vean esas blusas bonitas, que no se te junten las carnitas, mi amor, y te puedas ver bella con esa piel firme, ¿verdad? Se va esa flacidez con estos ejercicios. 5 minutos de tu vida, en este momento hazlos conmigo, mándalos a tu perfil para que no se te pierdan. ¡Vámonos! 30 segundos. ¡Vámonos! Eso, yo ya siento caliente esta área de la espalda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nos vamos al siguiente ejercicio y este es darnos la vuelta de nuestro palo atrás de nuestra cabeza y estiramos, queridas amigas. Estamos trabajando estos rollitos de la espalda molestosos. Ahí donde está el brasier, no queremos. Vamos a darle 1 minutito. Abdomen contraído. No me mueva la cadera, ¿ok? Es firme esa cadera. Solamente estoy moviendo mis brazos y la parte de la espalda. ¡Vámonos! ¡Eso! Este se va más rápido porque toma más
4, 3, 2, 1. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Vamos a agarrar nuestro palo. Sí, este lo va a detener y este lo va a jalar hacia enfrente y hacia atrás, donde vamos a atacar esos rollitos. Sí, quiero que te vea, que veas. Estiro y jalo. Este está firme, pegado a mi torso. Y nos vamos de cada lado. Vámonos. 1, 2, agarra. 3, 4, jala hasta atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal? Esos hombros están trabajando también y esa espalda. Abdomen contraído, derechitas. Y mantén este brazo contrario, el que está flexionado, firme, para solamente sostener tu palo y puedas tener la agilidad. ¡Eso, eso! ¡Vamos! Jala esos rollitos hacia atrás. ¡Vámonos! Esta espalda se empieza a mejorar, queridas amigas. 5 minutos de tu vida, ¿qué te cuesta? Nada más 5 minutos y el palo de la escoba. No necesitas pesas, no necesitas nada más que un palo de la escoba, bellezas. ¡Eso! ¿Qué tal? Yo ya siento esa espalda. Ese hombro está quemante, está trabajando. Y eso es algo muy bueno, que estamos aquí trabajando varios músculos. Pero aquí queremos atacar esos rollitos de la espalda fregados que están abajo del brasier. ¡Vámonos! Y estamos listas a cambiar al siguiente lado. ¡Vámonos! Y otra vez posición derechitas y a jalar, a jalar. ¡Eso! ¡Atrás! ¡Eso! Son 60 segundos de cada ejercicio, bellezas. 5 minutos de tu vida, antes de irte al trabajo, a la hora que tú quieras, lo puedes hacer. Y puedas hacer esos rollitos que se vayan desapareciendo. Muy bien, ¿cómo van, bellezas? ¡Eso! ¡Vámonos! Respiren, recuerden tomar agua durante el día, súper necesario para que esa celulitis empiece a quitar, queridas amigas, la alimentación necesaria, cambiarlas para que esa celulitis se vaya quitando de esa piel molestoso que se ve, que no te gusta, que te sientes mal. ¡Vámonos! ¡30 segunditos! ¡Eso! ¡Jala, jala! ¡Eso! ¡Con toda la intención! ¡Hacia atrás! ¡Hasta donde ya no te dé ese codito, ese palo! ¡Vámonos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nos vamos poniendo ese palo en la parte de atrás. Y entonces, fíjense lo que vamos a hacer a la altura más o menos de nuestra cadera. Y vamos a jalar ese palito hacia atrás. ¡Listas! 60 segundos, bellezas. Y terminamos. Rollitos de espalda se van. ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Derechitas! 7, 8, 9, 10. ¡Vámonos! 50 segundos. ¿Qué son 50 segundos? Para tu vida, invertir en tus músculos, en tu cuerpo, sacar esas toxinas, ese estrés, belleza, en solo 5 minutos, trabajando lo que te molesta con el palo de la escoba en la comodidad de tu hogar. ¡Eso! Ya casi terminamos. Respira y expira, no se te olvide. Derechitas, derechitas. Y esos brazos, derechitos. Derechitos, el palo te ayuda a mantener esos brazos extendidos lo más que puedas. 30 segundos. Y terminamos. Gracias por todos sus lindos comentarios. Y recuerden, las que están listas para estar fit for Christmas, ponerse en forma para Navidad, quiero decirte que Reto 33 es tu opción. Solo 33 días donde vas a poder bajar de 10 hasta 20 libras. Y terminamos, corazones, con el palo de la escoba. Queridas amigas, es imposible llegar a tener un cuerpo
firme si no le pones atención, si no cambias tus hábitos de alimentación y si no te disciplinas. Es importantísimo poder hacerlo para que puedas lograr tus metas. ¿Y sabes qué? Siempre necesitamos a alguien que nos apoye, que nos motive. Y esa soy yo, tu nutrióloga, tu fitness coach, que voy a estar detrás de ti en esos 33 días del reto para que puedas ponerte en forma, que te tomas esos selfies en Navidad y te sientas con esa cara más delgada, con esa pancita más bonita, más firme, que te quede ese vestidito, belleza, y te sientas cómoda contigo misma. Reto 33, Fit for Christmas con Reto 33, bellezas. Así que si se quieren inscribir, les dejo el enlace antes de que se llenen los espacios, belleza. Es para ti, solo para ti, un regalo para ti antes de tiempo. ¿Por qué no? Regálate el Reto 33. Fit for Christmas con Reto 33. Las amo, las bendigo y a echarle ganas con esos rollitos de la espalda. Bye.